Para celebrar la comparecencia de las candidatas que aspiran a estar en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es importante señalar que el 13 de octubre de este año, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, siguiendo el precepto constitucional inscrito en el 102 apartado B, respecto de que cada 5 años se celebre la elección o reelección de quienes aspiran a estar en el Consejo Consultivo de la CNDH. Es el tiempo justamente en octubre, noviembre y diciembre en donde se realizan estos cambios y fuimos informados en la Comisión de Derechos Humanos a través de la mesa directiva del Senado que tomaron la decisión de poner a consideración los encargos de Carmen Moreno Toscano y Eugenia del Carmen Díez Hidalgo. Por cierto, ambas consejeras tienen el derecho a ser tomadas en consideración para un segundo periodo. Sin embargo, a partir del proceso que el Senado de la República, a través de la Comisión de Derechos Humanos, lanzó en la convocatoria pública para que se inscribieran quienes aspiraban a ser considerados para integrarse a la comisión, al Consejo Consultivo de la CNDH, y tomando consideración de que estas dos consejeras tienen derecho a ser tomadas en consideración para un segundo periodo, es importante señalar que solamente una de ellas se registró informándonos de manera oficial y formal de su aspiración a ser tomada en consideración para un segundo periodo. Es el caso de Carmen Moreno, con quien vamos a iniciar. Voy a informar que finalmente en esta convocatoria pública se inscribieron en tiempo y forma y por supuesto reunieron todos los requisitos, además de doña Carmen Moreno Toscano, también María Ampudia González y Mayela García Ramírez. Siendo ya informado del proceso de esta comparecencia que iniciamos, le vamos a pedir a doña Carmen Moreno Toscano, que por favor tome consideración de una intervención por 5 minutos de manera general, como usted lo quiera inscribir, y posteriormente habrá de contestar las preguntas que las y los integrantes de esta comisión le haremos. Es usted bienvenida al Senado de la República y de particularmente bienvenida a la Comisión de Derechos Humanos. Por favor, si es tan amable. Muchas gracias, senadora. Muy buenos días a todos y a todas. Primero quiero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República la oportunidad de comparecer para ser considerada en las candidaturas de la para ser consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como ustedes viven y saben muy bien la situación que estamos pasando en este país, para mí la situación es sumamente crítica, es una crisis profunda que se inicia y se puede comprender a través del tema de derechos humanos. Creo que lo que sucedió en Ayotzinapa vino a poner un punto de quiebre en todo el sistema y que a ustedes les corresponderá sin duda realizar
muchas modificaciones legislativas y adecuaciones al sistema político mexicano. Y en este sentido, yo consideré que podía contribuir a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudiera recuperar su credibilidad, pudiera ser bastante más presente, pudiera, en fin, ejercer sus funciones de una manera más intensa. Creo que esta situación de derechos humanos es muy complicada. Yo, como ustedes saben, estoy trabajando en Washington y he estado viniendo estos 3 años a las sesiones de la comisión todas las veces. Bueno, he faltado 2 veces en este tiempo por razones de imposibilidad real. Y a mí me parece que nosotros podemos contribuir de una manera más importante. Creo que estamos en un momento de profundizar la democracia, en un momento en el que nosotros deberíamos incrementar nuestras capacidades de diálogo, nuestras capacidades de prevención de conflictos, nuestras capacidades de ampliar nuestras relaciones con todos los ofendidos, con todas las personas que han estado siendo victimizadas, que han sido víctimas, con todos los familiares de todos los desaparecidos. Creo que tenemos, este país tiene una deuda muy fuerte, porque tenemos una cantidad de personas cuyos restos aparecen y que nadie sabe quiénes son. Creo que eso es muy grave para un país como México. Y por esto decidí hacer este esfuerzo de presentarme y de colaborar. Yo creo que México cambió con la idea del Senado de la República de que se incluyeran todos los derechos que están en los tratados ratificados por México como derechos fundamentales de los mexicanos. Yo toda mi vida, como ustedes saben, la he dedicado a la diplomacia y al trabajo internacional, y yo pensé, y por eso me presenté la vez pasada, que esto podría irse convirtiendo en una realidad. Creo que nos falta mucho por avanzar en pasar del escrito a la realidad. O sea, yo creo que estamos en un momento crítico en que hay que pasar de las palabras a los hechos. Y son muchísimos tratados, son 1.700 tratados ratificados por México que tienen contenido de derechos humanos. Eso es muy complicado de manejar, muy difícil, y creo que tenemos que hacer como un programa para lograrlo. Yo creo que en esto, nosotros, por ejemplo, el día de ayer tuvimos una reunión en la comisión y decidimos que el Consejo va a hacer algunas propuestas al presidente para que se las presente al Senado de la República, con objeto de que se considere cómo se pueden modificar algunas de las funciones del Consejo, porque en este momento, como ustedes muy bien saben, el Consejo es un poco pasivo, pero es así, así es como establece la ley, no es que nosotros queramos. Entonces, si existe la posibilidad de que eso pueda modificarse, entonces ayer, por ejemplo, todos los consejeros estuvieron de acuerdo en que había que hacer un esfuerzo adicional dada la situación de la crisis en la que está el país. Entonces, yo había puesto en mi programa de trabajo precisamente que me dedicaría a cumplir con lo que dice la ley, que es las funciones que tenemos como consejeros, si es que deciden ustedes aprobarme, y que además de eso yo tendría también la aportación especial de que he estado desde hace más o menos 12 años dedicada exclusivamente a la promoción de los derechos de las mujeres a nivel internacional. Y creo que ahí realmente hay
hay cosas que se pueden aportar. El día de ayer tuve el honor de presentar ante el Sistema Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres aquí en México, un manual que acabamos de hacer en la comisión, un manual para aplicar la Convención de Belén do Pará, y creo que ese tipo de herramientas pueden ser muy útiles. También lo entregué a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que esta posibilidad de apoyar en esas áreas y de mantener un poco el sentido de lo que está sucediendo a nivel internacional puede contribuir al trabajo de la Comisión. También yo creo que otro de los temas que son muy importantes es que de alguna manera nosotros tenemos que propiciar todo lo que es la construcción de ciudadanía a través del diálogo democrático. Y aquí nosotros también en la CIM hicimos un gran esfuerzo a nivel regional y hemos publicado un libro que es precisamente La ciudadanía política de las mujeres en el hemisferio, que es una puesta al día de la situación de las mujeres, sus requerimientos para la democracia, sus aportaciones a la democracia y las perspectivas. Creo que la situación internacional es complicada. Bueno, para México especialmente toda esta bajada de los precios del petróleo es un reto adicional, pero yo creo que en materia de derechos humanos tenemos un gran problema, un gran reto y una gran oportunidad. Y esta oportunidad que tienen ustedes como comisión y en la que yo estoy tratando de ver si puedo contribuir, es una oportunidad de trabajar por un país más justo, más equitativo, más inclusivo, donde la igualdad sustantiva sea una realidad y no nada más esté en los papeles. Ustedes muy bien conocen la situación de nuestras mujeres indígenas. A mí me ha tocado dar talleres en distintas zonas del país, y después de que les explico cuál es el contenido de la Convención de Belén do Pará, algunas se han levantado y me han dicho, pero esos derechos nosotros no los tenemos. Y no es así, sí los tienen, no los conocen, pero tampoco se ha establecido la forma en que esos derechos los puedan ejercer. Y creo que tenemos ahí un reto y una oportunidad. Hemos estado trabajando con varias entidades nacionales para avanzar en esto. Y pues esto es un poco la explicación de por qué yo estoy aquí frente a ustedes, señoras senadoras, señores senadores, y estoy a sus órdenes para contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Bueno, vamos a iniciar las preguntas. Todas las vamos a hacer en seguidas y en una sola intervención. Por favor, usted las contestará, si es tan amable. Comenzamos con la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama. Buenos días, consejera. Bienvenida al Senado de la República. Reconocemos pues su profesionalismo en cuanto al tema de derechos humanos, tema de mujeres, pero sobre todo la entrega en el tema de derechos humanos a nivel nacional, sobre todo que es un cargo honorífico al que usted representa. Hablaba hace un momentito de que debemos de modificar las funciones y facultades del Consejo, tal vez darles mayor facultades a ustedes en toma de decisiones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el acompañamiento al presidente de la CNDH. ¿Cuáles serían, en su visión, en su punto de vista, estas facultades que nosotros podríamos otorgar mediante la ley para lograrlo? Y la otra, ¿qué esfuerzos? Viendo la dinámica del país en cuanto a derechos humanos, en cuanto a los sucesos que han acontecido en semanas y meses anteriores, en cuanto a violencia, ¿qué esfuerzos tendrían que realizar este consejo consultivo y sobre todo para ayudar a la CNDH y aconsejar, como debe de ser su función,
para tener mejores resultados en la impartición de derechos humanos a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias. Por favor, la senadora Eli Gómez. Bienvenida al Senado de la República, doctora María del Carmen Moreno Toscano. Es un honor para el Senado de la República que el día de hoy nos acompañe en esta comparecencia para ser aprobada o reelecta en el cargo de comisionada de los derechos, consejera de la Comisión de los Derechos Humanos. Ahora bien, de acuerdo a su presentación, a mí me gustaría que me comentara algunos temas. ¿Usted cree que el cambio del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a hacer alguna diferencia en la comisión? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es para usted el área más débil que cree que el presidente actual debe fortalecer en la comisión? Y tercera, ¿cuáles serían, comentaban acerca de que el consejo fuera un consejo más activo? ¿Cuáles serían las facultades que le gustaría que la legislación les diera a ustedes? Muchas gracias por su respuesta. Por favor, senadora Lucero Saldaña. Muchas gracias, presidenta, senadora Angélica de la Peña. Primeramente, bienvenida, embajadora, siempre al Senado de la República. Vemos que su experiencia a nivel internacional durante muchísimos años ha sido para nuestro país una gran aportación en muchos temas y particularmente en el tema de género, que pues se ha colaborado estrechamente con organismos internacionales y también nuestro propio país. Veo que lo que usted nos ha comentado, que ha aportado un manual ya en este tiempo que ha fungido como consejera, entonces, que no obstante sus representaciones, eso no es obstáculo para el cumplimiento de las reuniones periódicas que se tienen en la CNDH, por lo que considero que por su experiencia, por estos rendimientos y resultados, nos puede significar un perfil muy indicado. Quisiera que nos comentara qué otros instrumentos internacionales nos faltan para ser ratificados, porque si hay 1.700 tratados vinculados con el tema de derechos humanos, ¿cuáles serían aquellos que estarían pendientes de ser ratificados? Y precisamente, ¿qué modelos se conocen a nivel internacional de políticas en materia de derechos humanos que pudieran optimizar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Es decir, esas experiencias internacionales, ¿qué modelos podríamos evaluar? Y ¿qué organismos internacionales considera que necesitamos mayor vinculación de la CNDH con estos organismos para mejorar las relaciones en pro de los derechos humanos en nuestro país? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. La senadora Diva Damira Gastelum, por favor. Muchas gracias, muy querida embajadora. Conocemos sus antecedentes, leímos el plan de trabajo que ha propuesto, pero a mí me gustaría mucho saber primero, hoy que ya tenemos la ley de niñez y que hay suficientes recursos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la verdad yo no he visto una acción así muy contundente en el tema de niñez. ¿Qué pudiera proponernos en ese plan? ¿Y qué opina usted de las manifestaciones que argumentando
el derecho que se tiene a manifestarse, rebasan el límite del respeto a los derechos de otros. Y en este momento se discute en todo el país, en casi todos los estados del país, una ley que le han llamado ley mordaza, ley para reprimir las manifestaciones, pero simplemente creo que el desbordamiento que se ha tenido ha obligado a los estados a actuar en consecuencia. ¿Qué opina de usted de eso? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? Y realmente, lo que hemos visto últimamente, ¿para qué ha servido? Bienvenida. Pues muy bien, embajadora, pues tiene preguntas muy importantes e interesantes. Le pedimos, por favor, que comience a contestarlas. Bueno, muchas gracias. Yo creo que efectivamente la situación que está viviendo México es inédita y que eso nos muestra muchos retos. Voy a empezar por el tema más presente, que son las manifestaciones. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y debe de tener derecho a manifestarse, y que en este país la libertad de expresión tiene que ser un derecho. Pero también creo que lo que necesitamos es que se cumpla la ley y que el Estado de Derecho no puede realmente existir sin un cumplimiento estricto de la ley. En este sentido, si un agente destroza una tienda, esa gente está cometiendo un delito, no está haciendo una manifestación, está haciendo un delito. Y ese delito, dependiendo de la gravedad y de todo, tiene que ser sometido a la justicia, o sea, al sistema judicial. Yo creo que el reto de México en el sistema de procuración e impartición de justicia es muy grande, porque tiene que, digamos, ponerse al día en muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de las mujeres, que es el que yo más conozco, nosotros hemos estado dando capacitación para que comprendan cómo pueden juzgar con una perspectiva de género. La Suprema Corte ya hizo un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Pero en todo esto, por ejemplo, en este tema, yo creo que hay un problema también de capacitación de la policía, porque la policía tampoco sabe en algún momento cómo actuar. Entonces a veces se enojan y se les pasa la mano y golpean a la gente. No, o sea, yo creo que necesitamos una capacitación más intensa de los policías. Yo creo que no es una manera muy útil para una sociedad el tratar de contener los derechos. Yo creo que hay que profundizar los derechos. Entonces, yo creo que por eso yo hablo de que tenemos que profundizar la democracia. Si nosotros tenemos una democracia más fuerte, entonces la gente va a poder expresarse no solo con manifestaciones, sino con mecanismos de diálogo, con propuestas que les manden a los senadores, a los diputados, reuniéndose como se reúnen en otros países, en grupos, en organizaciones, o sea, en las universidades, en todo esto, y plantear algunas propuestas. Creo que eso es lo que nos está faltando, una profundización de la democracia. Respecto al tema de la ley de niñez, bueno, efectivamente la ley tiene muy poquito tiempo, la CNDH realmente en este momento no tiene, yo creo que ni siquiera un espacio donde este asunto se vea. Y bueno, ¿cómo profundizar los derechos de los niños? Yo creo que ahí tendría que haber un espacio especial, pero eso será un asunto del presidente. Y nosotros le ofrecimos propuestas para cambiar y para ajustar y para modernizar las cosas. Yo creo que la senadora Arely Gómez preguntó si el cambio de presidente va a hacer un cambio en la CNDH. Bueno, obviamente todos los cambios hacen cambio, las personas son diferentes. Y entonces, obviamente, las personas distintas actúan de manera distinta. Yo creo que el presidente
tuvo con nosotros ayer una reunión realmente muy buena, muy abierta, muy moderna, yo diría, muy útil, y creo que sí va a haber cambios. ¿Cuál es el área más débil en la CNDH? Me pregunta. Pues yo le voy a confesar, con esta subjetividad que tengo desde hace un tiempo, que el área más débil es el área de género. Yo creo que realmente ahí sí, yo sí luché mucho y logré que se hicieran actividades y logré que se les diera capacitaciones, de empezando desde lo que es acoso, a siguiendo lo que es la Belendo Pará y todo, ¿no? O sea, pero sí es un área muy débil. Yo creo que ese es un área que tiene que ser fortalecida. Que también pregunta que cómo puede ser el consejo más activo, y cómo esa pregunta la han hecho varias de las senadoras. ¿Qué puede hacer el consejo? Bueno, nosotros no podemos hacer muchas cosas y tenemos que apoyar el trabajo de la comisión de acuerdo con la ley, y además apoyar al presidente. Pero dentro de todo eso podemos hacer cosas. Por ejemplo, podemos dar cursos, podemos dar conferencias, yo creo que una de las áreas más débiles de la comisión es el área de estudios y de educación. La forma como se han hecho las capacitaciones, yo siempre fui muy clara en decirles, bueno, si capacitamos a 30 mil personas, entonces, ¿cuándo vamos a capacitar a 120 millones? ¿No? Si nuestro resultado en un mes son 30 mil, ¿cuándo vamos a acabar? Entonces, yo creo que hay que modernizar esa forma, hay que masificarla, porque no vamos a poder avanzar si no hacemos una difusión masiva de los derechos humanos. O sea, si la gente no sabe de veras cuáles son sus derechos. Y yo creo que ahí el derecho de las personas viene también con la obligación a respetar el derecho de los demás. Y todo esto es parte de eso mismo. ¿Qué podemos hacer para que la CNDH dé mejores resultados? Bueno, yo creo que también ahí podemos hacer más sugerencias, hacer más propuestas internas, hacer algunas aportaciones. Hay gente verdaderamente extraordinaria ahí. Están dos exministros de la Suprema Corte, que tienen un conocimiento muy importante de las leyes y que pueden ayudar en muchas cosas. Entonces, yo sí creo que eso es muy importante en lo que se puede hacer. Nos preguntaba también la senadora Saldaña qué otros instrumentos faltan por ser ratificados. Bueno, pues bastantes, pero yo diría que bastantes, porque, por ejemplo, el convenio de los derechos de las mujeres que están siendo servidoras domésticas, pues eso ni siquiera lo hemos, creo que, analizado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí somos como de los últimos que no nos hemos metido a eso. Y tenemos, digo, ya hay otras cosas, por ejemplo, pero a mí me preocupa más que cumplamos los que ya tenemos ratificados. Por ejemplo, tenemos todo lo de desapariciones forzadas. Yo creo que eso habría que… Y ahí ustedes pueden tener la oportunidad de hacer una institución independiente, precisamente dedicada al tema, que tenga todo este banco de ADN que nos dicen todos los internacionales, todo el mundo tienen, siguiendo la experiencia de países que han sufrido mucho, como Argentina, como Uruguay, como Chile, en fin, toda esta experiencia de todos esos países nos puede servir muchísimo. Y sobre todo, yo creo que ahí hacer unas instituciones como más transparentes, ¿no? O sea, porque yo creo que los mexicanos ahorita lo que quieren es saber, estar involucrados, colaborar, contribuir, y ahí hay que abrirles espacios, no cerrarles espacios.
Yo me acuerdo que ustedes han hecho muchas veces consultas con la población. Creo que es obviamente sugerirles más trabajo, pero yo creo que esas consultas son muy importantes y en este momento creo que les podrían ayudar mucho, sobre todo porque si no se canaliza todo a ese descontento, si no se canaliza toda esa preocupación, estamos tensando mucho la cuerda y entonces no sabemos qué puede pasar. No creo que lleguemos a una revolución armada, ya tuvimos una muy grande y 1 millón de gente se murieron, pero ahorita el problema es que tenemos un país muy, muy diverso, muy desigual y con islas de injusticia por todos lados. Entonces yo creo que ahí podemos realmente hacer algo. ¿Qué modelos a nivel internacional políticos pueden optimizar el funcionamiento de la CNDH? Bueno, yo creo que varios, yo creo que ahí hay varias cosas que se pueden aprender y nosotros estaremos sugiriendo obviamente algunos modelos. Hay digamos, lo más obvio es un mayor involucramiento de la sociedad. ¿Con qué organismos tendría que tener más vinculación la CNDH? Yo creo que con todos los organismos de derechos humanos a nivel internacional. Tendría que tener más vinculación, por ejemplo, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí quizás ustedes, senadoras, pueden considerar también una línea de trabajo en el futuro, en sus planes de trabajo, que sería, por ejemplo, preguntar en qué estado se encuentra el cumplimiento de todas las recomendaciones que nos han hecho, porque nos han hecho recomendaciones importantes en campo algodonero, en otras, y bueno, no las acabamos de cumplir y pasan 10 años y no las tenemos cumplidas. Yo creo que ahí, como el Senado tiene esta facultad internacional, pues el Senado también puede ver esa parte y ayudarle al país, porque después llegamos y rendimos cuentas y bueno, nos dan una serie de observaciones muy grande que no deberían ser, o sea, nosotros si nos comprometemos a cumplir algo lo deberíamos cumplir y no que pasen 10 años y no podemos acabar de cumplir algo que es obligatorio, porque nosotros firmamos que era obligatorio, no nos lo están imponiendo. Entonces yo creo que, no sé si me faltó alguna cosa, pero yo creo que, digamos, creo que ya, no sé si les contesté todo, pero… Creo que sí, claro que sí. Doña Carmen, pues le agradecemos mucho el haber estado en esta comparecencia, le pedimos al equipo técnico que acompañe a Carmen Moreno, Toscano, y por favor le pida a Mayela García, es Mayela primero, ¿verdad? Sí. Sí, a Mayela García Ramírez que por favor pase a esta comisión. Sí. Bueno, nos vemos también. Nos vemos. Hasta luego. Mayela García Ramírez, bienvenida al Senado de la República y bienvenida a la Comisión de Derechos Humanos. Está usted prácticamente en la conclusión del proceso que iniciamos con la convocatoria para que se inscriban quienes aspiran a formar parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Tiene usted 5 minutos para que nos plantee de manera general su propuesta y, por supuesto, después recibirá preguntas de las y los integrantes de esta comisión y usted nos hará el favor de contestarnos en una sola intervención. Por favor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Es de especial interés para mí participar en este proceso. Me importa muchísimo poder contribuir a fortalecer los trabajos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialmente lo que tiene que ver con el fortalecimiento de dos importantes perspectivas que son el interés superior de la infancia y la perspectiva de género. He revisado ampliamente los trabajos que son públicos de la Comisión, los informes, las actas de las sesiones del Consejo y puedo considerar que sí es necesario fortalecer estos dos aspectos en los trabajos de la Comisión y por eso tuve el interés de participar, porque considero que cuento con la experiencia, conocimientos y vínculos importantes para poder contribuir en esta materia. En este sentido, me importa mucho y celebro la reciente promulgación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el día 4 pasado, porque hay un tema de especial preocupación para mí que quiero contribuir desde la Comisión, que tiene que ver con los derechos de las niñas y los niños a vivir en familia. En los últimos 4 años he estado siguiendo muy de cerca procesos jurídicos de mujeres que han sufrido violencia de sus parejas o exparejas, pero que han repercutido de manera preponderante en el derecho de las niñas y los niños a vivir en familia. Estos niños y niñas han sido separados de sus madres a través de procesos jurídicos, a través de sentencias y resoluciones judiciales, y el promedio de recuperar el vínculo materno en los casos que nosotras hemos acompañado es de 7 años. Es decir, han pasado 7 años sin que estos niños y niñas hayan podido volver a ver a sus madres, porque los procesos judiciales así son. Son procesos, es la primera instancia, la segunda, los amparos, etcétera, ¿no? Entonces, este es un tema que venimos estudiando de manera muy cercana. Tenemos propuestas que hacer en el estado de Veracruz, hemos avanzado mucho. Tuvimos como estrategia la realización de un documental que ganó el primer lugar en el concurso Justicia y Género de la Suprema Corte, y que toca especialmente este punto. Entonces, ese aspecto es de gran importancia para mí. Hay un capítulo especial de la ley que toca los derechos de niñas y niños a no ser separados de sus padres, de sus familiares, y es muy importante para mí. Otro asunto que es relevante y que creo que también puedo contribuir de manera importante es el tema del parto. Desde hace aproximadamente 7 años vengo trabajando con la Secretaría de Salud en la construcción de un modelo de parto que se denomina parto humanizado, intercultural y seguro. Es un modelo que se ha venido construyendo con aportes de mujeres de la sociedad civil, con aportes de parteras, y que actualmente la Secretaría de Salud ya está teniendo, ya que hay documentos que lo prueban, la definición de un modelo con estas perspectivas. Y que miran también especialmente a contribuir a ir construyendo las medidas que erradiquen la violencia obstétrica, que es un problema grave en nuestro país. El Consejo Consultivo de la Comisión celebró en septiembre su sesión ordinaria y coloca ya este tema de la preocupación por la violencia obstétrica en su agenda. Entonces, me parece que en ese sentido podemos contribuir de manera preponderante. Otro asunto que se vincula con el acceso a la justicia tiene que ver con toda la aplicación del marco jurídico que en México es de gran nivel, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y estos dos instrumentos tienen que ver con continuar construyendo una política de prevención, pero sobre todo de acceso a la justicia. Falta fortalecer las instituciones de manera muy importante, las instituciones de administración y procuración de justicia, en los temas de violencia de género contra las mujeres, de feminicidio y de desaparición de niñas y mujeres. En mi organización hemos hecho un seguimiento puntual de las investigaciones iniciadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, pero que nos ha permitido construir una metodología para poder aportar, y soy integrante del Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Protocolo de Investigación de los Feminicidios en Veracruz, como organización civil, entonces poder aportar a estas instancias de una metodología científica que pueda
conocer el fenómeno de la violencia feminicida contra las mujeres de manera más profunda, más clara, y entonces poder construir la política pública para su prevención. En cuanto a la desaparición de niñas y mujeres, que está directamente asociada con la trata, y como todas y todos sabemos, el 22% de las personas que están sujetas a la trata sexual son niñas y niños, el 66% son mujeres. Y nosotros nos hemos dedicado a hacer un seguimiento puntual de las desapariciones de niñas y jóvenes en nuestro país, siguiendo las fuentes oficiales, y tenemos también propuestas importantes para poder hacer un análisis georreferenciado y poder construir una política de prevención y de actuación en ciertas zonas del país que nos parecen muy, muy importantes. Otro aspecto sin duda relevante tiene que ver con la atribución que tiene la Comisión Nacional de monitorear la aplicación de la Ley de Igualdad. A este respecto, yo celebro que haya una minuta en el Senado que está proponiendo reformas a la Ley de Igualdad, a la Ley de la Comisión y a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para que esta atribución sea atribución del Instituto y no de la Comisión, aunque la Comisión continuará acompañando, porque de esta manera esta política de monitoreo de la aplicación de esta importantísima ley podrá fortalecerse, y en ese sentido, mientras esa minuta continúe sin resolverse, pues podremos contribuir de manera importante en esta atribución que tiene la Comisión Nacional. Otro aspecto que es importante para mí tiene que ver con toda la política de la preliberación anticipada de personas que están en reclusión, especialmente de las mujeres que tienen a su cargo a sus hijos o hijas, y que por estas situaciones los niños y niñas estén también separados de sus madres. Creo que puedo contribuir, porque así lo hemos hecho también en Veracruz, a construir una política que pueda facilitar que las preliberaciones se hagan de manera oportuna, pero además que vayan acompañadas de procesos en los cuales las mujeres puedan, cuando puedan tener este beneficio de la preliberación, tener una capacitación y tener alternativas de empleo para que salgan y entonces puedan atender a sus hijos y a sus hijas a sí mismas, pero cuenten con las condiciones para hacerlo. En resumen, entonces, me importa, y creo que puedo contribuir a fortalecer las áreas en la comisión que tienen que ver con los derechos para niñas, niñas y adolescentes, para las mujeres, la perspectiva de género, el interés superior de la infancia y los aspectos concretos que ya les mencioné. Muchas gracias. Por favor, la senadora Arely Gómez va a hacerle una pregunta. Muchas gracias. Y al final de todas, responde. Bienvenida al Senado de la República. Gracias, senadora. Licenciada Mayela García Ramírez. Arely, tu micrófono para él. Perdón. Los medios. Bienvenida al Senado de la República, licenciada Mayela García Ramírez. La felicito por estar participando en esta comparecencia y analizando su currículum. Pues veo que usted es una gran conocedora de todos los temas de género, de familia, en fin, me gustaría comentar lo siguiente. Usted durante los últimos 4 años tuvo cercanía con la cuarta visitaduría que ve problemas, que ve el tema de género, o no, porque ve indígenas y género. Y en caso afirmativo, ¿usted considera que es adecuado que estén esos dos temas tan importantes en una sola comisión, en una sola visitaduría? Esa sería mi pregunta. ¿Cómo fue para usted la convivencia en esa área que es la que usted tiene en su especialidad? Gracias. Muchas gracias, senadora. Diva Damira Gastelum, por favor. Mayela, muy buenos días. A mí me encanta que toque el tema de familia. Familia con A o familia con S. Tenemos un serio problema en este momento. El tema de la desintegración familiar, pero sobre todo el abandono de una de los, no de lo uno, de la base social que tenemos. A mí me gustaría saber qué piensa usted, si la legislación deberá seguir siendo
local, porque a mí me preocupa. Usted tocó algunos temas, pero el tema de las pensiones alimenticias, por ejemplo, es una de las peores burlas, no en contra de la mujer o en contra del tutor que promueve, sino que quedan de rehenes los hijos. Y número dos, me encanta el tema de la violencia obstétrica que toca. Yo presenté una iniciativa, no ha transitado, porque me parece que hay una falsa interpretación sobre si la violencia obstétrica tiene una carga en la negligencia médica. Y yo me refiero exactamente al tema que padecen las mujeres por la falta de servicios a tiempo, y más aún, el tema de las cesáreas. El tema de las cesáreas es un tema que se ha vuelto un negocio muy importante, si es en el sector público, si es en el sector privado. ¿Qué opinión le merece esta parte que se cree que cuando hablas de violencia obstétrica estás hablando de negligencia médica? Muchas gracias. Senadora Lucero Saldaña, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Bienvenida, Mayela García. Dos temas. Uno, ¿cuáles serían sus propuestas en materia de prevención en materia de derechos humanos? La Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha caracterizado por una intensa capacitación, difusión. Sin embargo, bueno, vemos que en los hechos hace falta el que vayamos a esa aplicación, a esa vida diaria, de asumirnos como uno de los valores y derechos que no conocemos y que no aplicamos. Entonces, ¿cuáles serían sus propuestas en materia de prevención? Y segundo, en el 2006 se aprueba la Ley de Igualdad, está publicada, la conozco perfectamente porque fui promotora, y le dimos la facultad a la Comisión de Derechos Humanos para este monitoreo en materia de igualdad. O sea, la Comisión no tenía esta función, esta facultad, ¿y por qué fue en la Comisión de Derechos Humanos y no en el Instituto de las Mujeres? Por su comentario, quise subrayarlo, porque tal pareciera que el organismo rector sería juez y parte. Entonces, la idea era ya una institución, ya una estructura a nivel nacional y que pudiera tener esa ventanilla, lo cual en el primer año sí se dio, más quejas de mujeres se dieron con esa ventanilla. Pero efectivamente ha habido un gran déficit actualmente. Entonces, creemos importante estimular a que haya informes, haya reportes, haya una función y haya en toda esta capacitación la perspectiva de género. Sus comentarios. Gracias, senadora. Muchas gracias, senadora Mónica Arriola, por favor. Muchas gracias. Bienvenida, doctora Mayela García, al Senado de la República. Licenciada, escucho con mucho interés todo el tema que usted tiene a través de el derecho de víctimas. Y es muy interesante porque en el asunto de la familia, emigrantes, por ejemplo, a mí me causa cierto resquemor, podría decir, aquellos familiares o niños que viajan a México, exacto, y se quedan sin ese derecho a familia. Yo quisiera escuchar al respecto su opinión, porque es un tema que se ve, maneja bien, y cómo lo llevaría también al interior del Consejo si es que fuera electa, ¿no? La otra parte que usted comentaba y genera mi interés es estos embarazos que se registran en reclusorios. O sea, hay algunos temas que son muy importantes tocar desde ahorita. Bueno, yo estoy a favor también de una revisión de reforma a reclusorios importante, porque creo que es necesaria para la República y habrá que caminarla también y transitarla en el transcurso de esta legislatura. Sin embargo, ¿cómo impulsaría usted, sería la pregunta, si fuera usted electa ante el Consejo,
esta situación de prevenir, también informar y también impulsar adentro del propio Consejo temas que son álgidos, o sea, no es tampoco un tema fácil. Y creo que, dadas las condiciones del país y como estamos nosotros moviéndonos, es muy importante generar certeza social y generar una visión preventiva también en materia de derechos humanos y lo que está buscando también la gente. Y en su representación, ¿cómo usted, con esta visión, la impulsaría, la prevendría y cuál es su opinión al respecto, ¿no? Muy amable, gracias y bienvenida nuevamente al Senado de la República. Por favor, Mayela, si eres tan amable de contestar las preguntas que se te hicieron. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero comentar que la importancia de la perspectiva de género tiene que ver con todos los programas de la comisión tienen que estar transversalizados con la perspectiva de género. Actualmente no es así. Solamente existe el programa para fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, es importante que no solamente quede en una visitaduría específica el trabajo que tiene que ver con la vigencia plena de los derechos de las mujeres. Todas las áreas de la comisión, todos los programas tienen que estar enfocados en conocer para hombres y para mujeres en cada problemática diferente que se aborda en cada visitaduría y en cada programa, ¿cómo se da esto cuando se es hombre, cuando se es mujer, que siempre va a ser de manera diferenciada? Entonces, ese es un asunto que se tiene que transversalizar, sin duda. Y la perspectiva de género tiene que ver con todas las poblaciones, con todos los grupos que son llamados los grupos en situación de vulnerabilidad, como comentaba senadora, las personas de poblaciones indígenas, o las personas con alguna discapacidad, o las personas que por su situación migratoria también estén en desventaja. De tal modo que esta perspectiva tiene que cruzar con todas las áreas de la Procuraduría. Entonces, no importa qué visitaduría está o no está asignada el tema específico de la igualdad entre mujeres y hombres, lo más importante, lo sustantivo, es que la perspectiva sea transversal a todas las acciones de la comisión. Senadora Diva, el tema de la violencia obstétrica es fundamental para mí. En Veracruz se estableció en la ley local, que se aprobó en el 2007, como un tipo de violencia. Desde allí ya mirábamos la importancia. Y efectivamente trasciende lo que serían las acciones de negligencia médica. Porque estas acciones, si bien se dan, si bien es correcto, si bien hay que fortalecer la formación de todo el personal de salud en este sentido, lo que a nosotros nos importa más, y por eso hemos contribuido en la elaboración del modelo, es que todo el modelo esté circunscrito en evitar lo que médicamente se ha ido construyendo como un modelo que violenta los derechos de las mujeres y que les expropia su autonomía en la toma de las decisiones respecto de esos procesos. Eso es lo central del modelo. Entonces, el modelo devuelve a las mujeres la centralidad del protagonismo de la toma de decisiones en el embarazo, parto y puerperio, y además desmedicaliza el procedimiento de tal modo que, como bien ustedes aquí saben, en México el porcentaje de cesáreas que se realizan tanto en el ámbito público como privado es del 60%. Sí. La Organización Mundial de la Salud estima que en nuestro país, por las condiciones de desarrollo, un porcentaje natural debiera ser del 15%. Cesáreas necesarias tendrían que ser solamente del orden del 15%. Entonces, estamos ampliamente rebasados. Entonces, este modelo también atiende esa situación. Es un modelo basado en evidencias científicas, recupera las recomendaciones de la OMS y tiene que ver con transformar las conciencias y la manera en que se practican estos procedimientos médicos por procedimientos donde se respeten los derechos humanos de las mujeres, pero adicionalmente le incluye componentes que tienen que ver con la manera en cómo nacen los niños y las niñas. Dejar de nacer con violencia. Ese es un tema central. Entonces, este componente está ubicado en este modelo. Además, incluye el apego inmediato. Además, favorece, como es el apego inmediato, piel a piel, al segundo de nacer, antes de cortar el cordón umbilical. Es decir, el modelo tiene
una cantidad amplia de virtudes. Entonces, la aplicación del modelo va a ir permitiendo que se erradiquen esas prácticas que constituyen violencia obstétrica. Entonces, no es un modelo para criminalizar las actuaciones del personal de salud, no lo es en ningún sentido. Es un modelo para potenciar la vigencia de los derechos humanos de las mujeres y de los niños y las niñas al nacer. Y nos parece que es muy importante que llevemos esta perspectiva a las actuaciones de la comisión, porque sin duda tiene una influencia la comisión que el sector salud le será muy, muy importante. Lo que tiene que ver con la prevención de los derechos humanos, esto es importante y es complicado porque para la vigencia plena de los derechos humanos se requiere en primer lugar el reconocimiento de ellos, ¿verdad? Y después su garantía. Entonces, en México estamos muy avanzados en lo que tiene que ver el reconocimiento, pero la garantía se da a través de las políticas públicas. Entonces, todavía en términos de políticas públicas de Estado, garantes de los derechos humanos, hay mucho camino que andar. Y sin duda, una de las claves fundamentales es la participación de la ciudadanía. Mientras se pueda favorecer los diálogos, la participación, la escucha de personas expertas de la ciudadanía que fortalezcan estas políticas públicas, su construcción y su aplicación, se podrá ir avanzando a la vigencia plena de los derechos humanos. En el tema del monitoreo a la ley de igualdad, que me parece fundamental el seguimiento que se pueda hacer, y he sido testiga de instrumentos que se llevan a cabo en las entidades federativas en el seguimiento, por ejemplo, en el Poder Judicial. He estado muy de cerca acompañando a magistradas del Poder Judicial en Veracruz en los reportes que ellas tienen que hacer del cumplimiento de lo que les toca respecto de estos ordenamientos. Y sí, es todo un reto. A mí me parece que efectivamente se encuentra este conflicto que menciona, senadora. Por un lado, el Instituto Nacional de las Mujeres cuenta con el personal especializado en la materia. De alta especialidad, y cuenta además con la elaboración del Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades. Entonces, conoce perfectamente las vías que tiene que monitorear para la debida aplicación de la Ley de Igualdad. Por el otro lado, la Comisión efectivamente no es parte, pero carece hoy por hoy de esa capacidad institucional de alto nivel que requiere el monitoreo de la Ley de Igualdad. Entonces, estamos frente a este reto que tendríamos que salvar con las reformas jurídicas necesarias, y probablemente se pueda construir un mecanismo de interinstitucional de participación que dé mayor certeza para la vigilancia del cumplimiento de la ley. En cuanto a la situación de la migración y los derechos de las niñas y los niños, sobre todo los niños que migran sin acompañamiento, este es un tema importantísimo, que recientemente está teniendo atención, y que algunas investigaciones han proporcionado información de que muchos niños y niñas se quedan en la frontera mexicana, en Chiapas, en condiciones de explotación gravísima, y que todavía institucionalmente no estamos dando como país respuesta a esta situación. Entonces, sí es, yo celebro que se coloque en la mesa, sí es un tema que apenas empieza a vislumbrar su gravedad y que no hay políticas tampoco para atenderlas. Entonces, desde nuestra perspectiva es importante visibilizarlo como es, estudiarlo para proponer alternativas, y sin duda, como lo establece la ley, que además la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes está organizada así, por derechos. Entonces, eso va a permitir que todas las instancias públicas puedan abocarse a las atribuciones que le correspondan, cumpliendo, porque la ley es muy clara en su ordenamiento, y porque además construye una política nacional con las instituciones que establecen. Entonces, me parece que se tendrá que abordar desde estos ordenamientos jurídicos. Hoy por hoy no tenemos grandes avances. Y en lo que tiene que ver con el sistema penal, este es un tema. Nosotros en Veracruz hicimos una propuesta también al gobernador, que el gobernador saludó e implementó una política, y estamos evaluándola, de que es la preliberación de mujeres que hayan incurrido en delitos menores y por no tener los recursos para pagar sus fianzas no gocen del beneficio de cumplir sus sentencias en libertad, lo que repercute directamente en la separación de sus hijos y sus hijas. Entonces, nosotras queremos proponer, vemos que esa es una de las vías, el que las mujeres que estén imputadas por delitos menores puedan entrar a algunos programas que les permitan pagar sus fianzas y entonces poder estar de nuevo con sus familias y atenderlas y no romper estos vínculos, ¿no? En este sentido, también estamos impulsando
como ya lo hicimos, se crearon juzgados familiares en Veracruz que no existían desde esta perspectiva. Ahora lo queremos hacer a nivel nacional, por eso nos importa participar. A nosotros nos parece que es importante la elaboración de un código federal familiar, que no sea en materia civil donde estén incluidos los asuntos familiares, porque es otra materia distinta. Entonces, nuestro aporte sería en el sentido de eso, de favorecer, de contribuir, de participar desde la Comisión Nacional con las instancias legislativas, desde luego en la elaboración de un Código Federal Familiar que ordene y a todas las entidades federativas cuáles debieran ser las medidas. El tema de pensión alimenticia es un hoyo negro enorme, nosotras hacemos también monitoreo de sentencias y encontramos el gran porcentaje que tiene que ver con incumplimiento del pago de las obligaciones alimentarias. Entonces, esta reforma en un código familiar federal involucraría todo el tema de la pensión alimenticia, desde luego con nuevas medidas, porque tal y como con medidas de apremio, con otras acciones, digamos, de manera integral que pudieran facilitar a los deudores alimentarios el cumplimiento de esta obligación también. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mayela García. Le pedimos al equipo, por favor, acompañe a Mayela y por favor que entre para su comparecencia María Ampudia González. Gracias, Mayela. González, bienvenida. Esta comparecencia para tu aspiración a ser tomada en consideración en el Consejo Consultivo de la CNDH. El proceso es que tú, por favor, haces una intervención de 5 minutos, posteriormente te haremos algunas preguntas que contestarás en una sola intervención también. ¿Tiene que ser 5 minutos de intervención o por sí? Sí. Por eso es un poquito más expresivo. Traigo una intervención como de 8 minutos. Es que tenemos otras. Resúmela así. Bien, tiene uso de la palabra, por favor, María. Estar aquí con ustedes, compartir esta necesidad que tengo de llegar, por supuesto, al puesto al que estoy aspirando, un poco para llegar a los más desprotegidos y finalmente pues seguir mi paso como la vocación que siempre he tenido a mano. Continuar con ello. Sí es muy importante para mí platicarles cuál fue el parteaguas de la decisión que he tomado en mi vida de seguir con los más desprotegidos, y es que en alguna ocasión, precisamente en la Cámara de Diputados, como tanatóloga, tuve la oportunidad de escuchar a 30 familias que habían vivido la sustracción de sus hijos. En ese momento, por primera vez y de manera cruda, tuve ante mí el rostro del dolor reflejado en cada una de sus miradas. Percibí el sentimiento como un ente vivo, ese sentimiento de miedo que te da la plena desolación. Y ese terror que se había apoderado de sus vidas, y lo único que tuve para darles fue fortaleza y empatía. Después de esto, mi vida no podía sino dedicarse a aliviar el dolor humano. A lo largo de mi trayectoria como activista, siempre he buscado la manera de encontrar las formas justas para brindar apoyo, muchas veces con menos que nada, y he entendido a partir de la experiencia que un abrazo y la escucha empática
tolerante y paciente tienen más impacto en la vida de la gente que todo lo económico. Es entonces que llego a la disyuntiva de dedicarme a mi vida privada y a mi familia y también plantearme una vida pública de servicio como vocación a los demás. La vida me ha colocado en posiciones de defensa hacia los demás. He aprendido a tener contacto con diversas personalidades que solo unos pocos, me doy cuenta, pueden cambiar el destino de aquellos que no acceden a la justicia. Que existe todo tipo de personas, desde los simuladores hasta las comprometidas, desde los cómodos hasta los que buscan justicia. Unos nunca tienen contacto con la gente y otros quizás sí, pero no lo suficiente. ¿Saben lo que significa la desesperación y no necesariamente les mueve a hacer algo? Y otros, los menos, hacen mucho pero parecen muy solos. En estos años he descubierto que tanto personas como instituciones, cuando usan el poder por el poder, no tiene sentido si no es para servir a los demás. Dentro del Consejo, ¿cómo me miro? Me miro proactiva, despierta y dinámica, respetuosa, cuestionadora, convocante y sobre todo defensora, buscando soluciones y dando ejemplo de servicio. Yo propongo desde este Consejo, y como está reflejado en mi programa de trabajo, el primer enfoque de actuación de la Comisión debe ser el enfoque preventivo. Para ello propongo que a través del Senado se planteen las modificaciones necesarias al artículo 73 de la Ley de la Comisión, para que el Ministerio Público informe de oficio a la CNDH sobre toda vulneración de derechos humanos de la cual tenga conocimiento. Propongo se propicien los enfoques de transversalidad de género y garantista de derechos humanos a las recomendaciones y actuaciones de la institución. Como ustedes saben, la mayor crítica a la Comisión ha sido su parálisis, su omisión y su falta de eficacia y eficiencia. Por ello, respetuosamente, impulso la recomendación desde el Consejo de la necesidad de una reorganización interna de la competencia de las visitadurías, sin provocar crecimiento burocrático, punto muy importante. Es la reorganización desde áreas de responsabilidad específicas que atiendan los grandes temas nacionales que afectan los derechos humanos. Entre ellas propongo convertir y reforzar la primera visitaduría en una entidad especializada en violaciones de alto impacto nacional, aquellos que cambian la vida de las personas. Como por ejemplo puede ser la violencia, las víctimas del delito, trata de personas y desapariciones forzadas. Propongo enfocar a la cuarta visitaduría únicamente con la responsabilidad de atender las quejas de pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, propongo la potenciación y especialización de la sexta visitaduría, con todos aquellos casos de violación de derechos humanos asociados con bienes colectivos, tales como medio ambiente, bienes culturales y sociales, y convertir las quejas que de ellos deriven en investigaciones de oficio y de alta especialidad. Propongo la conveniencia de la implementación de una séptima visitaduría. Para mí muy importante, quiero decirles que mi vida siempre ha sido basada en la infancia, en el tema de la infancia. Esta visitaduría sería especializada precisamente en niños y niñas y adolescentes para darle la importancia que en la política nacional tiene el tema y que se atiendan los derechos humanos desde la heterogeneidad de la transición de edades y de las condiciones de esta población. Por la relevancia del tema, propongo la implementación de una octava visitaduría, especializada en asuntos de la mujer, igualdad y familia. Derivado de la manifiesta invisibilización y vulnerabilidad, propongo una novena visitaduría especializada en migrantes y extranjeros que pisen el suelo nacional. Finalmente, por su relevancia y debido a que según encuestas nacionales, el trabajo es el segundo mayor tema de preocupación de las y los mexicanos, propongo la implementación de una décima visitaduría especializada solamente en asuntos laborales. Todo lo anterior permitirá colocar el foco institucional desde programas aterrizados en temas y actores nacionales tales como migrantes, indígenas, personas discapacitadas, mujeres, niños, niñas, adolescentes, así como trabajo. Por otro lado, para resolver el sostenido reclamo de la sociedad sobre la vincularidad de las acciones de la CNDH frente a un rechazo reiterado de recomendaciones
propongo la adición de un inciso E al artículo 46 de la ley de la CNDH, para que sea el Senado de la República quien emita una orden de vincularidad de a la autoridad con todos los efectos legales que esto implica. Finalmente, quiero compartirles que cada vez con mayor frecuencia y de manera personal y en redes sociales, recibo solicitudes de personas pidiendo apoyo para solicitar protección de instancias y mecanismos internacionales de defensa de derechos humanos. Esto es porque priva la desconfianza en nuestros organismos nacionales. La búsqueda es de protección supranacional. Esto me habla de una gran desesperanza y de una crisis ante la impotencia y la no escucha. Mi diagnóstico de nuestras instituciones nacionales de defensa de derechos humanos es que solamente están desorganizados, desarticulados, con omisiones legales. Parte de la solución es que este Consejo debe apoyar decidida y claramente y transparentemente, sobre todo, para que la institución se convierta en un referente de aplicación de los más altos estándares internacionales y éticos. Y en materia de derechos, demostrar que cuando el trabajo es dedicado y honesto, es posible recuperar la credibilidad de la sociedad. Por último, es importante entender que los temas de urgencia deben ser tratados con urgencia y no faltar al respeto con la burocracia, que siempre ha sido tema de prejuicio y de lentitud. Eso provoca mucha desesperanza. Como ven, lo digo sinceramente, no es tanto lo que yo señalo que debe hacerse dentro de la Comisión. Estoy convencida de que con estos cambios, lograremos tener un organismo a la altura de nuestras necesidades. Debemos y podemos lograr ganar la confianza de la sociedad urgentemente. En lo personal, traigo todo el tiempo en mis oídos el ruego de la gente y sus lamentos, que es mucho más complicado. Con cada una de las víctimas viene acompañando toda una familia y con ello toda una sociedad, que es la mía. Esto me quita el sueño y me impone a hacer algo, sobre todo responsablemente. Me considero una mujer competente, comprometida con mi país y con su gente. Mi mayor éxito, lo digo humildemente, ha sido desarrollar mis propios empoderamientos al comprender que la dignidad, la tolerancia y la paz siempre han sido mi más grande compromiso. Tengo la convicción, sin dudarlo, de que si no reconocemos que para México la única opción posible es trabajar decididamente, hoy, en este momento, ahora, por garantizar para toda persona los mínimos de dignidad y sus derechos humanos, independientemente de su condición y circunstancias, nada nos da sentido. Manifiesto mi compromiso para materializar la promesa de bien común y de igualdad a todas las personas que habitan este país. México requiere recuperar la confianza en sí misma y en sus instituciones. La sociedad necesita sentirse escuchada y atendida. El Consejo sería la voz de la sociedad, pero la CNDH es la herramienta. Dentro o no de la institución, si ustedes me acogen, en esta ruta de acompañamiento nos vamos a seguir encontrando, todos nosotros, no me queda duda, colaborando y abriendo caminos a la dignidad y sobre todo a la igualdad. Yo me uno a este esfuerzo por México y, por supuesto, en el Senado de la República, cuenten conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Por favor, la senadora Arely Gómez comienza las preguntas. Bienvenida al Senado de la República, maestra María Ampudia González. La felicito por estar el día de hoy compareciendo ante la Comisión de Derechos Humanos para ocupar la vacante que existe en el Consejo Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos. Dada su intervención, me gustaría me aclarara una situación. Usted comentó sobre la creación de más visitadurías. Esto no es una carga económica, porque creo que también la escuché decir que no se ampliarían los recursos. ¿Cómo se haría esto? ¿Se disminuirían otras visitadurías? ¿O cómo está usted planteando el tema de crear más visitadurías? ¿Y no considera usted que a veces, entre más se cree, puede haber mayor confusión o mayor desorden? ¿No sería mejor
que estas personas que están actualmente, que van a llegar, me imagino que nuevas personas, pues tuvieran un trabajo muy estructurado y pudieran dar cuentas antes de la creación de nuevas. Gracias. Por favor, senadora Diva Adamira Gastelum. Bienvenida, María, muchas gracias por estar aquí. Y me llama mucho la atención toda esta reorganización de la comisión. Igual que Arely, la preocupación es el dinero, si alcanza, y no alcanzo a ver su tema, el de niños y niñas, en esta reorganización. ¿Dónde quedaría? ¿Dónde lo tendríamos que establecer? Porque usted propone una séptima visitaduría, pero cuando leo el programa, me parece que debíamos de ponerlo en un lugar mucho más especial. Junto con nosotros trabajó el tema de la ley de niñez. Y por otro lado, ¿qué opinión le merece que hoy en las marchas estén infiltrados personal de la CNDH, secretarias, visitadores y demás? Y luego, ¿qué opina también de esa valla humana que han puesto en las marchas que se han organizado? Muy bien. Muchas gracias. Por favor, senadora Lucero Saldaña. Muchas gracias, presidenta. Igualmente, bienvenida, María, a esta reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Mencionabas que el Consejo debe ser voz de la ciudadanía. ¿Cómo consideras, y tu opinión, la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil que se ha dado anteriormente y cuáles serían las recomendaciones? Porque, bueno, tienes un trabajo muy intenso en lo que es también organizaciones de la sociedad civil, con los medios, y destacamos particularmente Mira Quién Habla Por Mí, que ha tenido una labor fundamental para el tema de niñez, trata contra la trata de personas. Entonces, me gustaría saber el tema de la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, y pues destacar esta labor de Mira Quién Habla Por Mí a nivel público. Muchas gracias. Por favor, María, si eres tan amable de contestar en una sola intervención las preguntas que te han hecho las señoras senadoras. Muy bien. Senadora Arely, gracias por su pregunta. Efectivamente, antes de hacer esta propuesta, por supuesto investigué y también mis asesores me dieron la pauta para poder hacerlo. Estoy convencida de que la CNDH no nada más está obligada a ampliarse dadas las necesidades, y le voy a decir específicamente por qué. Pongamos el ejemplo de la primera visitaduría, cómo se maneja en este momento, y que efectivamente tiene temas tan importantes como es la justicia de digamos, los crímenes de Estado más complicados, y tiene también a su mano la infancia, a la cual siempre hago yo una referencia especial, porque me queda claro que el país siempre va a ser el reflejo de lo que hagamos con nuestra infancia, con nuestros niños y niñas. Si ese contacto que yo tuve en estos 5 años directamente con la primera visitaduría, me di cuenta que el tema de infancia estaba un poco abandonado. Por no decir un mucho abandonado, porque si no, bueno, la situación en este momento no estaría como está. Valga la redundancia, nada más pongo un ejemplo, que es el albergue de Zamora, que para mí es un tema superior en cuanto a los derechos humanos que fueron derrotados o derrocados dentro de una estancia donde había 500 seres humanos sin libertad. Eso me da la pauta de entender que se necesita poner a la infancia en una séptima visitaduría, en donde los expertos que efectivamente ya laboran dentro de la comisión, así lo veo, pueden tener mucho más voz y voto, en lugar de que sea una sola persona la que refiera con tantos temas tan importantes que envuelven a la nación. ¿Cómo trabajaría, por ejemplo, yo el tema de las mujeres? El tema de las mujeres también en la cuarta visitaduría en este momento está envuelta con otros temas también igualmente complicados, y efectivamente un tema de esa relevancia puede tapar a otros que quizás tengan la misma relevancia. Es por eso
que yo me propongo en este momento estar cerca del ombudsperson y decirle cuáles son las necesidades de, sobre todo, la sociedad. Es muy importante para mí, senadora Lucero, decirle que cuando uno está dentro del burocratismo, así lo voy a llamar, se pierde la sensibilidad de las necesidades de la calle. De eso yo soy ejemplo. Y si a mí las personas me tienen la confianza de acercarme, de acercarse y pedirme que contacte a las personas que pueden ayudarlos o pueden servirles, en ese momento me hago como una vía para poder llegar a ustedes y decirles, está pasando esto. Eso es precisamente lo que quiero hacer en este puesto al que aspiro, porque sí creo que obviamente el ombudsperson va a tener muchísimo trabajo en esto de estar coordinándose, no nada más con las necesidades en el México, sino también en estar haciendo alianzas con las cortes internacionales, que tanta necesidad también tenemos de hacerlo. Y específicamente en el tema de la Fundación Y Quién Habla Por Mí, que le agradezco muchísimo que ha tocado, la cual dignamente me siento muy honrada de ser la presidenta, y finalmente trabajar con un equipo que está entregado todo el tiempo a ir a la calle a sacar a estos pequeñitos y pequeñitas, estos niños y niñas y adolescentes, porque ya no nos hemos podido quedar solamente en primera infancia, hemos tenido que abarcar a toda la infancia, según la UNICEF, hasta adolescencia de 18 años, porque sí es un tema que se tenía completamente abandonado, digamos, en una situación de omisión, y que hoy, gracias al ruido que se logró hacer y todos los movimientos que se lograron hacer, el presidente tuvo a bien convocar a una ley que está vigente el día de hoy. Me siento, la verdad, muy orgullosa de esto y muy agradecida, porque ustedes sé que tuvieron mucho que ver y nos escucharon a las organizaciones civiles. Ayer precisamente estuve en una junta en la Comisión de Víctimas, porque ellos están convocando de alguna manera para que las organizaciones civiles apoyen a la Comisión de Víctimas a hacer el reglamento. Yo me sentí muy honrada de estar ahí proponiendo, sobre todo, y eso es precisamente lo que se debe hacer en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿De qué manera? Pues por temas. Convocando por temas, por lo menos una vez a la semana, reuniones con organizaciones civiles, porque bueno, a todos nos queda claro aquí en esta mesa que son finalmente las organizaciones las que nos traen la voz de las necesidades que hay en la calle. Senadora Diva Gastelum, la séptima visitaduría y las marchas, qué interesante pregunta me hizo. Esto lo vi yo la semana pasada, específicamente en la prensa, me llamó la atención y le quiero decir que fui convocada. Pero si no hubiera yo tenido la oportunidad de estar aquí sentada con ustedes plasmando las necesidades que tengo finalmente como voz de mi sociedad, hubiera estado ahí parada con ellos haciendo valla, un poco frenando esta avalancha de prejuicios a nuestros derechos humanos que ha tenido la autoridad. Y me dio mucho gusto, se lo digo en lo personal, ver que se están moviendo. Quizás un poco tarde, yo lo hubiera hecho mucho tiempo antes, pero finalmente están reaccionando, porque lo que está viviendo México en este momento pues es inaudito, a todos nos da pena, a todos nos preocupa, y sobre todo tenemos ese sentido de querer cambiar la situación. Les agradezco muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? Aquí estoy con ustedes. Muchas gracias. Le pedimos al equipo que por favor acompañe, reiterándole su agradecimiento por su asistencia, a María Ampudia González. Gracias. Muchas gracias. Bien, hemos terminado las comparecencias del día de hoy, levantamos la sesión y continuamos en los trabajos hacia la realización de la última sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de este año. Buenos días y gracias por su asistencia.